to write. So we have Jaime Escambio from Barrio de Guadalajara, and he's an expert on system and really gets the way we extend. So history of flamenco, because a lot of people don't know about the history. Actually, it starts from Cante and how exactly. Many people don't know about the history. It's essential to understand the culture and the history, otherwise how are we going to express the culture, right? So, how we started flamenco was Tona. Do you agree? Hablo en inglés. Como quieras. Hablo en español y yo traduzco. Más fácil, ¿no? Ok, sí. Si te quieres poner adelante. Vale. Tona es un estilo de cante flamenco que no tiene ritmo. Already explained that Tona doesn't have a rhythm. Dentro de Tona tenemos martinete, carcelera, diferentes and different styles. Within the Tona, there are different martinetes and carcelera and different styles. But it's similar, you know? In here, it's got the martinete and the styles. Lo interesante de la Tona, del grupo de la Tona, es que se utiliza mucho para empezar la seguidilla en el baile. And nowadays we use Tona to start without the music and without the rhythm to start seguidillas. That's how it. ¿Por qué? Porque es una manera muy simple de ver la belleza del cante más puro del flamenco. Why start like that? Because it's really traditional. If you are traditional people, then you can tell that the beauty of how it started, simple, without nothing, and little by little it goes up, right? Grows up. ¿Por qué en el martinete, perdón, en la Tona, en el grupo de Tona, por qué se pone el ritmo de seguidilla, de cinco tiempos, si antes no tenía ritmo? ¿Por qué? Espérate, por favor, porque si no, este poco es, you know. Okay. So, now I'm stopping him. Why then they put the cinco tiempo? So, in Tona, later, that they put the seguidilla, the compás, of the cinco rhythm, five rhythm, if you can talk to me. And then, English and Spanish confused. Why? Do you know why? Why? Antonio el bailarín, hace unos años, fue el primer bailador que puso el compás de cinco tiempos en un martinete. Antonio de bailarín, he was a dancer, and he was the person who put five rhythms. Después de ahí, muchos bailadores y todo el mundo pone el compás de cinco tiempos en el grupo de las tonas. And after that, everyone started to dance and put, you know, five music. Pero históricamente, antes nunca se había puesto ritmo. Before Antonio, no? Before Antonio, no, no tona, without the compás and stuff. And after that, that's how it developed as a flamenco, yeah? ¿Y qué más queréis saber? ¿Cómo es de tonalidad y cante y cómo empieza? Todo simple, toná, se llama toná porque el cante va pasando por diferentes tonos y es como una búsqueda de tono de una manera muy característica. So Tona, why does it call Tona? It's because it's tone. Tona means tone, and it's just finding your perfect, the finding yourself or discover yourself, discover tone, and that's how it is. It works. Puedes cantar poco para que la gente le pueda entender de cómo es el Tona y cómo puede poner cinco ritmos, ¿no? Sí. Pero después de la publicidad. Para los que no me acuerdo. Venga, va. Voy a hacerlo, pero que tú cantas. ¿Tú no sabes cómo? ¿A dónde, maldito?
Yo conocí a esta buena gitana, que yo me eché el vasito ahí por encima como si fuera mi hermana. Eso es una letra sí. De tonar. De tonar. Vale. ¿Con ritmo? Sí. Pues... females and we come together. So if you are interested in our
come to Flamenco Metal Magna, or dance flamenco online is Flamenco Metal Magna. Nos vamos.